Yara, te conocí en el 2021 en la celebración del Día de San Juan. Honro y felicito de verdad a los organizadores que fueron precursores. Y fue un día todo de cómo es la veneración y la devoción a San Juan. Ese día te conocí y te volví a ver en la celebración de este año y de ahí pues ya hemos hecho amistad. Tú estás aquí en Estados Unidos, luego hablaremos de la Ruta del Tambor, que une a las tres personas que son precursores ahora ellos de la Ruta del Tambor. Cuéntame, ¿qué haces en Estados Unidos? Muchísimas gracias, Aura Cecilia, por esta invitación tan especial. Justamente cuando nosotros estamos celebrando la primera Ruta del Tambor Espiritual. Yo tengo 20 años en este país y desde que yo llegué acá, parte de mi hacer o de mi misión es llevar nuestra cultura, nuestras tradiciones, no solamente a través de la parte espiritual, sino también a través de la danza, de la música, de nuestro folclore venezolano, en todas sus expresiones, incluyendo la espiritual. Mi nombre lo dice en esta misión o en este hacer, está llevar ese reconocimiento de una diosa que tenemos nosotros en Venezuela, de origen indígena, pero a la vez representa la mezcla del indio, del blanco y del negro. Y por eso hace tan rico nuestro folclore venezolano. Dentro de la espiritualidad de esta diosa que es conocida en el mundo, su nombre original es Guaychía Yara y es popularmente conocida como María de la Onza y también popularmente conocida como la diosa de las razas, donde muy bien lo describe una canción muy famosa de nuestro querido Rubén Blades que se llama María de la Onza. Y los invito a que los escuchen también. Y muy agradecida a Rubén Blades por la dedicación de esta canción que ha rodado por el mundo. Y es una manera de que las personas conozcan a María de la Onza, porque ahí él describe muy bien. ¿Tienes un centro de sanación en Georgia, que tú vives? Sí, estoy radicada en la ciudad de Atlanta, Alpharetta, Georgia, que está a unos 30-45 minutos del downtown de Atlanta, Georgia. Y en la ciudad de Alpharetta tenemos una casa dedicada a la sanación, a lo holístico, ¿verdad? Que es una integración donde se hacen curaciones utilizando las tradiciones ancestrales de cómo curábamos antes y todavía hoy día, en utilizando hierbas, utilizando técnicas, si se queremos llamar así, de esos tiempos que hoy día son vigentes, que lo mantenemos vivo, que lo llevamos al día a día para curar no solamente el espíritu, la mente y el cuerpo. En esa casa, que está bautizada con el nombre de Almas, significa América Latina, la magia, el arte y la salud. Aparte de estar ese centro de energía, ese vórtice de energía de María de la Onza, donde toda aquella persona que quiera venir a conocer de su historia, son más que bienvenidos, todas las personas que quieran venir a conocer, también una casa cultural, donde damos clases de formación en danzas tradicionales, damos clases de percusión, damos clases de meditación y todas las técnicas ancestrales, vigentes, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida, reconociendo de dónde venimos, ¿verdad? Y manteniendo eso y llevándolo a compartir con otras culturas del mundo, porque la bendición de estas tierras donde estamos en Estados Unidos es que aquí tenemos todas las culturas del mundo,
Y es una gran oportunidad. También cuando te conocí, cuando te vi este año, veo la relación que mantienes con los nativos americanos. Y recuérdame el nombre del pueblo, ciudad, donde celebras hace años el Día de las Madres, que este año, 2023, iremos mi hija y yo a celebrarlo también con ustedes, ¿no? O sea, esa relación pues, con los nativos americanos. Claro que sí. Viniendo en origen de María de la Onza, que es una indígena de nuestras tierras en Sudamérica, el estar acá, aparte de que está de más decir que, y lo repetiré miles de veces, el agradecimiento tan grande que siento a los indígenas, a los nativos de estas tierras de Norteamérica, y lo agradecido que estamos y que estoy por el recibimiento de ellos en estas tierras sagradas. Definitivamente ellos son los que me dieron la bienvenida acá, y para mí es un gran honor honrar a estas razas y a esta cultura. Y sí, en la ciudad de Canton, Georgia, todos los años, el Día de la Madre, es un fin de semana donde yo celebro con ellos la Pachamama, porque no solamente celebrar a la madre física, sino la principal, que es nuestra madre tierra. Entonces, allí damos un encuentro donde todo el mundo es bienvenido y podemos conocer las tradiciones de esos indígenas de estas tierras en la expresión del arte, de la joyería, de los tambores, de las danzas, de los trajes. Y eso es algo maravilloso y que yo estoy feliz y honrada de que tú y tu hija vengan a celebrar conmigo con estos ancestros de las tierras. Las tradiciones nos dan identidad. Ahora quiero ir hablando con los otros dos integrantes de este trío de la Ruta del Tambor Precursores, y luego hablaremos de la Ruta del Tambor. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.